El Salvador encabeza lista de 14 países más violentos del mundo, revela la ONU. Ministro de Seguridad Manuel Melgar resta validez al informe de la ONU sobre violencia. El periodo que evalúan es el periodo del expresidente Antonio Saca, exactamente del 2004 al 2009. No están evaluando el periodo del presidente Funes. Fovial ejecuta bacheo diurno en arterias más transitadas y dañadas de la capital. Futbolista salvadoreño Rodolfo Fito Zelaya firmará por 4 años con Alania de Rusia. Huracán Rina afectó seriamente el turismo en Cancún, México. Estas y otras noticias a continuación solo por TV2. Información en serio.